Saludos. Aquí estamos, una vez más, perseverando, sacando el programa adelante. Y hoy tengo como invitado a Ricardo Ríos, que vino pepeadito. Pepeado con Pepe. Sí, porque Rico se viste como nicaragüense, así, parece una guacamaya. Se llama ropa antropológica. Rico, muy bien conocido porque es analista, matemático, miembro de la Dirección de Avanzada Progresista y consultado por todo el mundo a la hora de interpretar las cosas, porque tiene un pensamiento racional extremo. El tuyo es un pensamiento 2 más 2, 4, pero con interpretaciones que pueden llevar a 2 más 2 más la raíz cuadrada de X. Doy un cachit. Doy un cachit. Bueno, vamos a comenzar. ¿Sabe quién decía doy un cachit? ¿Quién? Diego, cuando yo le daba clase. Ah, mi hijito. Sí. Le daba clase a mi hijo Diego. Rico, los resultados del Frente Amplio en Uruguay sorprenden, porque te daba 7 puntos abajo y se puso ahí por 26.000. Todavía no han dado ganador porque están recontando, porque hubo más votos que electores. Votos objetados. Entonces están contando la cosa ahí, pero lo cierto es que la calle luce como el virtual presidente del Uruguay. Sin embargo, los analistas dicen que es que al final la gestión del Frente Amplio terminó siendo evaluada como positiva y eso generó un cierto miedo a que pudiera cambiar debido a todo lo que está pasando en el continente. Y más bien esta crisis fue favorable al Frente Amplio del gobierno. Sí, hola, gracias por traerme aquí. Que por cierto está bien chévere este programa, me he vuelto fanático. Más de este pedazo que del diván. Pero tú estuviste en el diván. Sí, yo sé, por eso lo digo. Bueno, en el análisis que hace el Frente, que hace la gente de la performance del Frente Amplio, yo creo que es bastante acertada. Porque fíjate cómo terminó, en 38%. Y si tú sumabas lo que tenían los otros partidos, está listo, pues ya no había nada que hacer. Pero la política no se suma así. No es 2 más 2. No es 2 más 2. Y entonces se movieron las tuercas que tenían que moverse. Una buena campaña. Una movilización impresionante. O sea, ahí se metió a fondo la organización del Frente Amplio. Porque el Frente Amplio es una coalición de partidos donde cada uno tiene vía independiente y un consenso para gobernar. Un esquema distinto al que existió acá en la MUD, que era como más centralista, este es más libre. Y eso le permitió a cada partido estructurar una campaña de captación y organización. O sea, con comando central, sin duda, pero de ampliación. Y mira qué interesante, 15 años en el gobierno, derrotado, una campaña antiizquierda impresionante. Mira, el mundo se acaba si vuelve a ganar izquierda. Hasta un segmento socialista del Partido Socialdemócrata se fue con la calle. El día que ganó la calle se produce la alianza. Oye, y le empata el juego, porque es un juego empatado. 26.000 votos es muy complicado para la calle, porque él es un poco confrontacional. Yo lo he estado leyendo y viendo pues, en sus entrevistas. No, con la familia. Y el papá le ayuda y el tío ayuda, sí. Y entonces, y además tiene un deje de prepotencia que complica mi preocupación, por lo menos, de que viniese una especie de retaliación, venganza. Pero con un empate no le queda más nada que convivir. No, Uruguay, según cuenta nuestro amigo Carlos Valero, es un país que la democracia se la ha saboreado. Hay calma, hay prosperidad, hay tranquilidad. Ahorita. Sí, ahorita. 20 es un país años un poco de dictadura adulto. Duran. Ahora, fíjate, Caldera ganó con 30.000 votos, pero estaba leyendo, no, vi un video de Sofía Imer y Carlos Rangel donde entrevistan a Betancourt. Ajá. Y le preguntan sobre Venezuela, política y petróleo. Él cuenta ahí cómo escribió el libro cada vez que está exilado. Pero dice que la clave para el fortalecimiento de la democracia, para que la democracia después de un periodo tan difícil como la dictadura de Pérez Jiménez y las secuelas que implicaron el atentado, etcétera, que la clave fue el pacto de punto fijo. Uh-huh. Que URD, COPEI y ADE se pusieran de acuerdo y eso le dio gobernabilidad al país. Claro, el pacto de punto fijo lo agarró Chávez y lo volvió coleto, lo tiró contra el piso, lo desbarató. Pero Betancourt hay una frase que dice: es que nos pusimos de acuerdo y no andábamos en la puñaladera esa de la política, metiéndonos zancadillos, sino entendimos que lo importante era el país. Ahora, la unidad, si aquí vamos a verla, porque aquí hay un Frente Amplio, pero más excluyente que ese Frente Amplio no hay. Es un frente estrecho. Sí, frente bastante estrecho. Pero la unidad, hemos visto cómo se ha ido
resquebrajando muy duro lo que le está pasando a la unidad opositora, porque nosotros que creamos unos chats para tratar de ponernos de acuerdo y resulta que ahí lo que salió fue una anti-Guaidó y pro-Guaidó, pero con unas polémicas a mordisco. Y muy virulentas. Muy virulentas. Entonces, la oposición se ha ido perdiendo mucho en eso. Hoy escribe Simón García un artículo, se dice, bueno, llegó la hora del balance. Claro. ¿Para dónde vamos? Pues porque ahí viene la propuesta de elecciones parlamentarias, la elección del CNE en la Asamblea, si eso no se da, que si se da, los escenarios que hay, ¿cómo es esto eso? Fíjate que hemos escogido... Te planteé varias cosas, pero entre ellas el tema de la unidad en la oposición, ¿cómo lo evaluas tú? Sí, la unidad va a pasar por un periodo dificultoso, porque como se están contrayendo los números, la presencia, el impacto, entonces... Ah, ¿viste el análisis que tiene? Tiene a Guaidó con 42 y 53 rechazos. Ya pasó el rechazo. Pero lo más grave que tiene esa encuesta, que la vi, esa foto de la encuesta, es que no hay nadie querido, caballero. No. Hay todo el mundo. Pero tiene aparece Claudio Fervín. Claro, con esa tronco de campaña que tiene Claudio. Claudio tiene una cosa que vale oro en política, que también la tiene Henry, que es que no han parado de repetir el discurso. Por encima de 800.000 insultos, político, electoral, democrático y constitucional, igual parece un karma, ¿cómo es esa cosa? Un mantra. El mantra. El mantra de cuatro. Pero esa constancia se va abriendo camino hasta donde pueda llegar, porque ahí hay unas pequeñas contracciones organizativas que a lo mejor no la dejan ir más lejos, pero esa constancia le ha dado resultado a Claudio. Y al contrario, al Frente Amplio y sobre todo al G4, se le ha ido cerrando el mundo por la vía de la negación a aceptar que hay otras personas que también tenemos pensamiento democrático, que podemos disentir profundamente de un montón de esquemas y encontrarnos en otro. Porque hay un cálculo que también se sacaría del Uruguay y también se puede sacar de Argentina y se puede sacar hasta de Hong Kong. Y es que una inteligente alianza de oposición es muy eficiente electoralmente. Uh-huh. Y las alianzas... No, pues, amplia. Pero uh-huh, entendiendo que lo que se alían no son iguales. Tú no puedes pedirle a la gente, tiene que ser igualitico a mí, paliame. No, no, eso no es verdad. Eso de que uno tenga que hacer un juramento de fe, como me pidieron a mí una vez en una reunión del Frente Amplio, que tenía que apurar de las últimas 16 entrevistas para poder reunirse conmigo. Es un ataque de pedantería de gente muy joven, que también eso está en juego. Le falta un poco de roce social, yo no sé cómo decirlo. Bueno, insultar, pero le falta conocimiento de la vida política, que con quien uno negocia, pacta y se reúne, es con los distintos. Así es. Bueno, entonces eso es la unidad, tiene que superar nuevamente, porque ya lo hicimos, no es que no lo sabemos, tiene que superar nuevamente las tentaciones extremistas y las tentaciones sectarias, que casualmente tienen el mismo origen. Ahora, vamos a ir al corte. La encuesta de análisis señala, fíjate que Guaidó, que era el único que no tenía ese rechazo tan grande, ahora lo tiene. Y aparece la Cava con números superiores a Maduro. Yo agrego, lamentablemente sí, lo tiene. Es malo. Pero aparece la Cava con números superiores a Maduro. Eso, ay Dios mío, complicada la cosa. Ya vamos a regresar. Dios nos agarre confesados.